Con una inversión de más de 1.600.000 pesos de los tres niveles de gobierno, el presidente municipal de Santa Cruz a Milpas, Rodrigo Jarquín Santos, puso en marcha la iluminación tanto aérea como terrestre de las colonias Lomas y Segunda Ampliación. Con esta obra se verán beneficiados aproximadamente 1.000 habitantes de dicha demarcación. Para la colonia Lomas se instalarán 1.200 metros de línea eléctrica, mientras que para la Segunda Ampliación se contará con 1.600 metros, de los cuales 600 serán terrestres y mil metros serán aéreos. Se hace en un paquete tripartito en donde participa el gobierno federal por conducto de la sede Sol, el gobierno estatal por conducto de Coplade ¿verdad? y Finanzas y el gobierno municipal. O sea que la inversión es tripartita y viene en beneficio para todos los colonos, pero los, los, los habitantes deben entender exactamente que deben sacrificar parte para poder refaccionar otras obras. Entonces, no es no es gravoso, pero sí vamos a, a hacer una reunión con los habitantes porque para que los servicios lleguen a sus a sus habitaciones, para que lleguen a donde están sus casas, pues ellos deben también sacrificar, porque el ayuntamiento con estas obras viene a regularizar, ¿verdad? Los asentamientos irregulares que nos heredan administraciones pasadas y por supuesto los que fraccionan la tierra como son los integrantes del comisariado ejidal. Con esta obra quedaría concluido el suministro de los servicios básicos en dichas colonias ya que a inicios de este año y con una inversión de aproximadamente 6 millones de pesos se instaló el agua potable y con más de 900 mil pesos se conectó el drenaje. El presidente municipal recalcó que durante su administración se trabajará sin distinciones y sin colores, ya que lo importante aseguró es lograr el desarrollo de Santa Cruz a Milpas. La verdad es que yo estoy satisfecho con, con esta administración, con los trabajos que estamos haciendo, porque le estamos dando respuesta a la ciudadanía y efectivamente estamos atacando donde más necesitan. Y la gente está respondiendo porque pues nos ayuda también a hacer gestión y, y, y nos ayuda exactamente a convencer a la, a la demás gente para que se presten y, y coadyuven para la ejecución correcta de los trabajos de electrificación. Con imágenes de Citrale Aragón, informó para MBM Televisión, Irán Sánchez.